Buenos días, ¿cómo están? Gracias por acompañar. Queríamos, un poco cumpliendo con la obligación de ir mostrando y comunicándole a los vecinos los logros que se van consiguiendo en distintos aspectos de gobierno, cómo vamos devolviendo el esfuerzo de todos los vecinos. Hoy queríamos mostrarle algunas de las incorporaciones o novedades que tenemos dentro del sistema de salud. Básicamente obras, incorporaciones de equipos. En esto hay que reconocer, además de la colaboración de los vecinos, porque esto se hace con el impuesto de todos los vecinos, en este caso particular también hoy, en el día del seguro, me comentaban que hoy es el día del seguro y aprovecho, saludo a todos los, a todos los trabajadores del seguro. También reconocer y agradecer a Seguros Rivadavia, que también siempre apoya los avances del hospital y en este caso particular ha acompañado también con una inversión que el doctor Barrios ahora se va a encargar de dar en detalle en todas las áreas del hospital en las que estamos incorporando nuevas prestaciones y nuevos, no solamente nueva obra, nuevas prestaciones y nuevos servicios. Así que dejo la palabra al doctor Barrios, director del Hospital Municipal Eva Perón. Muchas gracias por la presencia de ustedes. Lo que dijo el señor intendente era lo que queríamos comunicarle a la ciudadanía de Punta Alta, de todos los logros que se están haciendo después de estos 10 meses de gestión a cargo del hospital. Ustedes habrán visto lo que se fue realizando, la ampliación del servicio de oncología, que nos permite una mayor adecuación a las necesidades que tienen los pacientes oncológicos. Ustedes saben que el paciente oncológico es un paciente especial, es un paciente que requiere mucha atención, no solamente del paciente, sino también de la familia. Esto ha hecho de que con este nuevo proyecto de aumentar el tamaño de la sala de atención de oncología, se logre una mayor comodidad para estos tipos de pacientes. Un poco como para hacer historia de cómo se fue formando todo esto del servicio de oncología, les comento que en el año 2013 se crea el servicio de oncología, encabezado por la doctora Mónica Irizo. Se forma un lindo grupo de trabajo porque es un equipo interdisciplinario que, aparte de estar la médica oncóloga, también contamos con la presencia de enfermero capacitado para oncología. Hoy en día también tenemos un psicólogo para psicología. Ellos formaron un lindo grupo, tanto en la parte de atención como en la parte de pacientes de oncología. Inclusive tienen así charlas de recreación, se juntan, hacen cena, participan. Justamente mañana se van a ir a visitar una huerta. Es un lindo trabajo que hacen. Y ellos mismos se fueron preocupando por su servicio para ir lográndole mejoras. O sea, prácticamente también, digamos que todo esto también fue por inquietud de los mismos pacientes, ¿no es cierto? Los aportes que se han hecho con respecto al tema de oncología fue un aporte a través de la Fundación del Banco Galicia y otra parte hecho por el mismo municipio. Esto más o menos nos reditúa, para que sepan ustedes, en dinero aproximadamente cerca de los 100.000 pesos en inversión que se hizo con respecto a la ampliación esta que ustedes estuvieron filmando. Eso por un lado. Así que le tenemos que agradecer a la Fundación del Banco Galicia por el aporte que hizo con nosotros y eso nos ayudó a poder terminar esta obra. En segundo término, le tengo que comentar que a partir de aproximadamente a mediados de agosto, con la jubilación del anestesista que nosotros teníamos acá dentro del hospital, el doctor Oscar Pelicioni, hemos tenido la necesidad de incorporar un nuevo equipo de anestesia, uno de ellos, en realidad dos de ellos ya estaban trabajando con nosotros. Se formó un grupo nuevo de médico anestesista. Ellos vienen con toda la inquietud. Ustedes saben que la medicina no es una rama que está permanentemente en avance, va creciendo, la tecnología también va creciendo, hizo que nosotros nos pidiera un nuevo equipamiento para la,
para el servicio. Ese equipamiento constaba de una mesa de anestesia que se la pudimos adquirir gracias a un aporte que hace la provincia con respecto a un plan que se llama Plan Nacer y Plan Sumar. Ese aporte de esa mesa de anestesia a nosotros nos costó cerca de los 300.000 pesos que fue aportado por esta entidad, hizo de que esa mesa de anestesia ahora la podamos armar en un quirófano, es totalmente digitalizada, es totalmente moderna, es de última generación y nos va a permitir este avance de que tengamos en uso los dos quirófanos, porque la mesa de anestesia vieja, la que se reemplazó, no es que se la saca o queda en desuso, sino que se la incorpora al segundo quirófano y eso nos permite hacer inclusive hasta dos cirugías en simultáneo.